Este miércoles se llevó a cabo en Tuxtepec la sesión de ordenamiento territorial realizado por personal de Sinfra, esto como parte del proyecto del gobierno del estado para planificar la mancha urbana en los 16 municipios más grandes de Oaxaca. Con respecto a Tuxtepec, Roberto Enríquez Velázquez, encargado del Departamento de Planeación de la Dependencia, dijo que es el primer municipio en organizar a su Consejo de Desarrollo Municipal para la planeación del ordenamiento territorial, lo que lo pone como punta de lanza para lograr este proyecto. En el caso particular de Tuxtepec es digno de reconocerse que pues ya ha sesionado en diversas ocasiones y hay un avance significativo, ¿no? Y sin duda pues la puesta en marcha del desarrollo de este plan municipal de desarrollo urbano pues le va a permitir concretar pues todos estos propósitos de planeación. Entonces, sin duda, ahora Tuxtepec es uno de los municipios punta de lanza para el estado, no solamente para la región del Papaloapan. Está dentro del proceso de las primeras localidades y eso realmente es digno de reconocerse tanto para las autoridades como para los propios habitantes, ¿no? Que están asumiendo que pues la planeación es de gran interés. Dijo que el beneficio para los tuxtepecanos con este proyecto es que contarán con una distribución más equilibrada territorialmente, sobre todo en la parte ambiental y en situaciones de riesgo. Asimismo explicó que se estará buscando crear un proyecto integral que beneficie no solo a las urbes, sino también a las pequeñas comunidades y puedan darle un valor agregado a su territorio. Que va a ser como la base de la planeación en el estado, y que va a prever, por supuesto, las vocaciones de uso de suelo de cada una de las regiones, de cada una de las localidades también insertas en estas regiones. Y entonces lo que se pretende con este programa estatal es que el desarrollo sea integral. Entonces, al contar con un instrumento que nunca antes ha tenido el Estado, nos parece que va a ser un primer gran paso para poder generar, digamos, un destino mucho más sustentable. Por último, dijo que Oaxaca nunca ha contado con sistema de planeación de cobertura estatal, por lo que resaltó que este hecho se está dando de manera histórica y explicó que este instrumento de planeación se estará dando en cascada para que todas las localidades puedan contar con su Consejo de Desarrollo Territorial, dándole más valor a su hábitat. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.